Parece ser que el pánico en los mercados criptos no para ni por un momento. Y es que ahora todas las miradas apuntan al exchange más grande del mundo. Porque recientemente fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos están considerando acusar a Binance por lavado de dinero, ya que en movimientos recientes con grandes sumas de dinero les han parecido muy sospechosas. Pero resulta que esto no es todo, porque algunos expertos financieros y algunos expertos en el sector blockchain afirman que los informes sobre las reservas de Binance no convencen y aseguran que estos reportes, digamos que no proporcionan una visión general y completa de la situación financiera y por ende de su liquidez. Y no son informes dignos de una empresa seria como la que promete ser Binance. Y como cereza del pastel, la plataforma ha decidido congelar los retiros de USDC. Esto supuestamente para evitar que el pánico de los inversores pues siga escalando. Lo cierto es que estas medidas y todo el contexto han llevado a usuarios de la plataforma a retirar miles de millones de dólares en menos de 24 horas. Y aunque su CEO Changpeng Zhao asegura que la situación está controlada y estabilizada, el pánico en el sector cripto no para de escalar. Bienvenidos a No Solo un JPG. Yo soy Humberto Cabaña y en este video vamos a compartir las noticias más relevantes de la semana en el sector cripto. Recuerda que esta y otras noticias podrás encontrarla en nuestra newsletter semanal, a la cual puedes inscribirte totalmente gratis. Sin más dilación, comencemos con el video. Y resulta ser que el fundador y principal responsable de FTX, el famoso Sam Bankman-Fried, ha sido arrestado y detenido en las Bahamas. La detención se ha llevado a cabo justo antes de que fuera a producirse su declaración virtual ante el Congreso estadounidense. En total, se le han acusado 8 cargos, en los cuales se incluyen fraude contra los clientes de FTX y contra los acreedores de su hedge fund Alameda. También se le acusa de violar la legislación sobre la financiación de partidos políticos. Pues recordemos que Sam Bankman-Fried era uno de los mayores donantes del Partido Demócrata, pero parece ser que también podía haber entregado grandes sumas de dinero de actividades ilícitas al Partido Republicano. Y en otras noticias, una de las plataformas digitales más populares de pagos del mundo, PayPal, actualiza su plataforma para permitir que los usuarios de Luxemburgo puedan comprar criptomonedas a través de la plataforma, uniéndose al Reino Unido y a Estados Unidos entre los países donde comprar criptomonedas a través de la aplicación de pagos es posible. Recordemos que desde el año más o menos desde el 2020, PayPal lanzó su servicio de compra y ventas de activos digitales a través de su propia plataforma. Pero este sistema estuvo inicialmente disponible solamente para algunos usuarios en Estados Unidos. Pero posteriormente el servicio se expandió pues al Reino Unido y ahora continúa expandiéndose. Por el momento, la plataforma permite holdear, comprar y vender Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin y Bitcoin. Pero seguramente veremos posteriores actualizaciones en donde suman más monedas y modalidades en su servicio. Y recientemente y en pleno pánico cripto, la stablecoin USDD de Tron ha perdido su paridad con el dólar. Y es que la stablecoin ha tenido problemas para mantener su paridad con la moneda, más o menos desde que cayó el pasado 16 de octubre. Eso sí, en noviembre alcanzó los 1.04 dólares, pero inmediatamente volvió a caer y no ha logrado igualarse al dólar desde entonces. Y bueno, la verdad es que el pánico subió un poco porque el pasado 13 de diciembre cayó aún más, llegando a estar a los 0.97 centavos de dólar. Pero eso sí, en respuesta a esta bajada, el fundador Justin Sun anunció que ha desplegado más capital para ayudar a la stablecoin vuelva a la paridad. Y según un enlace compartido con el fundador, se transfirieron cerca de $1 millón. Bueno, es que tenemos que recordar que desde el colapso del ecosistema Terra a principios de este año y obviamente la reciente quiebra de FTX, pues son varias las stablecoins que han tenido que enfatizar su capitalización. Y es que sigue estando la preocupación constante de que ocurra otra crisis, no solo con las stablecoins, sino también con todas las criptomonedas. Y parece ser que la famosa colección NFT, los famosos Bored Ape y aquellos artistas y famosos que lo promocionaron, se van a enfrentar a una demanda colectiva por estafa. Esto se está llevando a cabo por el Tribunal del Distrito Central de California de los Estados Unidos. Y los temas que se manejan en la demanda son, pues, competencia desleal, complicidad y conspiración. Y lo interesante del tema es que no solo se está demandando a la compañía creadora, a la famosa Yuga Labs, sino que también la demanda incluye perfiles de artistas y famosos como Paris Hilton, Jimmy Fallon, Snoop Dogg, Justin Bieber, The Weeknd y bueno, en fin, muchos otros artistas.
Y la razón, según distintos medios, es que estos artistas durante mucho tiempo pues promocionaron su colección NFT y sus NFT como si fueran una inversión rentable e invitaron a sus fans a hacer lo mismo, lo que según la demanda colectiva apunta directamente a que fueron instigadores a la compra de un producto pues dudoso y 100% especulativo. El caso realmente es que se complica aún más porque, según la demanda, Yuga Labs habría estado usando una empresa intermediaria conocida como MoonPay pues para pagarle a los famosos para promocionar los famosos monos aburridos. Y bueno, ¿cómo hacían esta promoción? Pues en sus redes sociales, en sus programas. Y claro, no habría problema con ello si este detalle no se hubiese ocultado a los compradores de la colección, pues lo cual se puede considerar como una especie de publicidad encubierta o publicidad engañosa. Y por supuesto, pues la caída en picada del valor de todo lo relacionado a las criptos y a las blockchain en las últimas semanas ha motivado la demanda colectiva contra Yuga Labs, ¿vale? Y lamentablemente, este tipo de noticias, de escándalos, pues no paran de salir, porque esta colección no es el único caso de demanda por publicidad engañosa, porque recordemos que el mismo FTX usó a personajes de talla pues de Larry Davis, de Tom Brady y de Stephen Curry para promocionar pues los servicios del exchange. Entonces, bueno, es lamentablemente es otra noticia triste que se suma a todo lo que es el ecosistema cripto. Y para terminar, una noticia que no deja indiferente a nadie. Y es que parece ser que una inteligencia artificial de Google consigue programar código a nivel de un humano experto. El sistema, creado por DeepMind, ha logrado superar una competición de código informático. Y la verdad es que los resultados son similares a la de un experto en codificación. Y es que no dejamos de ver cómo la inteligencia artificial pues sigue rompiendo barreras que antes pensábamos que eran imposibles de romper. Y es que piénsalo, esto significa que ya tenemos inteligencias artificiales que pueden crear otras inteligencias artificiales. Lo que bueno, sin duda va a significar una mejora en estas tecnologías nunca antes vista. El programa se llama AlphaCode y ha logrado un rendimiento que sitúa más o menos en la media de los expertos, bueno, o expertos humanos obviamente, que participan en este tipo de concursos. Y aunque bueno, sí es cierto que no supera a los programadores pues más top, más expertos, sí logra mantener un nivel de programación pues que es realmente competente. Los creadores del sistema afirman que pueden generar soluciones sumamente innovadoras a problemas pues que no se le habían presentado antes a una inteligencia artificial y aseguran que no hay evidencia de que AlphaCode copiara partes importantes de soluciones previas o de alguna manera explotara alguna debilidad del sistema, ¿vale? Alguna debilidad del concurso, sino que fue capaz de resolver problemas pues con el uso de pensamiento lógico. Lo interesante de esto es que el programa aprende por sí mismo y responde generando millones de posibles soluciones. Después lo que hace es filtrar todas hasta quedarse con la mejor opción. También afirmaron que esta inteligencia artificial pues no es que comprenda en el sentido humano la frase o el problema que se le está presentando. Simplemente pues analiza los datos y aprende a contestar y resolver problemas pues de una forma interesante, una forma que para el código puede ser intuitiva. Y es que bueno, en las últimas semanas la inteligencia artificial no ha parado de sorprendernos y apostaría a que va a seguir así en los próximos días. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter de forma completamente gratis para profundizar en esta y otras noticias. También te recuerdo que en los links de abajo puedes encontrar el reto de programación al que me estoy enfrentando, creado por los chicos de Conquerable. La verdad es que se está convirtiendo en toda una experiencia. Bueno, poco a poco voy a ir actualizando, así que espero, si te gusta el mundo de la programación, te puedas unir. Y sin más, me despido. Yo soy Humberto Cabaña y nos vemos en un próximo video. Chao.